Pues ya son dos cosas. Buenas noches. Buenas noches, profesora Silvia. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, profesora Silvia. ¿Cómo está, Juanito? Buenas noches. Buenas noches, profesora. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted bueno, cómo está? Muy bien, gracias. Espero que ustedes también. Claro, sí. A ver, ¿cuánto estamos? ¿Cuántos somos? Somos 17. 17
De 32. Ok. Profesora, buenas tardes, Víctor. Sí, Víctor Tuncar. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo Sí, estás? no tengo que decir la lista, van a hacerte. Disculpa. Perdón, no te escuché. No quiero contestar la lista, digo. Disculpen, por favor. No, todavía no he pasado lista, Víctor. Ah, disculpe, como escuché que el A un compañero ratito está. paso. Qué bueno que estás atento. Ok. A un ratito voy a pasar porque ahorita hay solamente 17, conmigo 18. Les voy a dar unos momentos para que se vayan uniendo, ¿ya? Y aumentemos porque somos 32. Ok. A ver, acá estamos con Nati. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Luis Antonio. Nati. Buenas noches, profesora. Natalia, ¿cómo estás? Vamos a ir avanzando. Les voy a dar unos 10 minutos para que se vayan uniendo tus compañeros, los chicos. ¿Ya? Profesora, buenas noches. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Recién me he podido conectar, profesora, saliendo del trabajo. Buenas noches, disculpe la molestia. Ya, ok, no te preocupes, tranquilo. A un ratito paso, estoy dando tiempo a que se conecten para pasar lista. ¿Ya, Roberto? Profesora, muchas gracias. Ok. Nati, vamos a darle unos 10 minutitos, 10, 15 minutitos que se unan los chicos y vamos avanzando nosotros, ¿ya? Las PPT. Nati. Nati. A ver, vamos a escribir. Son 19, son 18. Profesora, disculpe, es que se me va el internet. ¿Comparto? ¿Perdón? ¿Comparto, profesora? Oh, sí. Le Dale. voy a dar unos 10, 15 minutos a los chicos para que se vayan conectando, ¿ya? Porque yo sé que esta hora es bien difícil. Es fin Sí, de profesora, hoy viernes. todos estamos volviendo tarde. Yo les voy a dar unos 10, 15 minutos. En 15 minutos paso lista, ¿ya? Para darles tiempito a que puedan conectarse, estar en algún sitio, ¿ok? Y vamos avanzando, ¿sí, Nati? Sí, profesora. Me Ya. comenta si se visualiza. A ver. A ver, sí, ahora agrándalo. Sí se visualiza, pero ahora eso, ahí está, perfecto. Perfecto. A ver, chicos, vamos a ver ahora lo que es el rol del archivero y derechos humanos. ¿Alguna manito para leer? ¿Alguna manito para leer? Llamo. Roxana Sun, profesora. ¿Perdón? Roxana Sun. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Roxana. ¿Para leer? Ah, ahí Sí. está. Meli, Víctor, Roxana, ¿tú también para leer? Sí, profesora. Ya, ok. Entonces vamos en orden, ¿ya? Meli, Víctor y tú. Ya. ¿Ya? Entonces, vamos, Meli. Buenas noches, profesora. Hola, hola, Gracias. Melisita, ¿cómo estás? Te Roxana. escucho bajito. Sí, ahorita estoy en el trabajo. Ya, ok, entiendo, entiendo, entiendo. Quizás Vamos. por eso, porque hay un poco de bulla por acá. Sí, claro, comprendo. ¿Cuál es el rol del archivista archivero? Es el encargado de planear, analizar e implementar las buenas prácticas y métodos que permitan la preservación de los documentos con el fin de proteger el contenido del archivo y así facilitar su consulta y acceso. ¿Qué comentario te amerita, Melisita, de cuál es el rol del archivista y archivero? Bueno, eso es, creo que es lo que prácticamente hacemos nosotros, ¿no? Como archiveros es importante tener conocimientos
para poder realizar bien nuestro trabajo, ¿no? No solamente es guardar un documento en un folder o en una caja, sino realizar una correcta práctica archivística relacionada al trabajo diario para conservar los documentos. Así es, en pocas palabras, y en pocas palabras para eso precisamente ustedes se están formando, ¿no? En el caso de ustedes, terminando de formarse, ¿verdad? Sí, Con la práctica del día a día. así Y como tú bien dices, ¿no? No solamente es guardar por guardar, sino tiene un orden, ¿no? Tiene un sistema, tiene un protocolo, sobre todo un es. protocolo, ¿no? Porque también ustedes son custodios de esa información y responsables de esa información, ¿verdad? Sí. Porque si no hay un documento que les piden, ¿a quién le cae? Bueno, nosotros, Porque, principalmente. claro, principalmente, ¿verdad? Entonces, ser consciente de la responsabilidad, ¿no? Porque es una gran responsabilidad. No es fácil, ¿verdad? Pero sobre todo el saber hacer las cosas bien, ¿no? Para tener una buena función. Y eso va a depender de la formación, ¿no? De la culminación en la formación en la que están, que es lo que les da la escuela, ¿verdad? Sí. Oka, Melicita, gracias. Gracias. A ver, vamos. ¿Quién más levantó la mano? Meli, ¿alguien más? Después venía Roxana. ¿Alguien más levantó la mano? Meli. Víctor Belli, profesora. Ah, Víctor. ¿Y por qué bajaste la manito? No la veo. Disculpe, profesora, le voy a decir la verdad. ¿Qué pasa? Que recién he llegado a la calle y Ya. disculpe usted, estaba en el Ya. celular. Y no es Ya. justo que esté, porque no veo bien también, profesora. Ya. Y lo he cambiado a la laptop grande, profesora, porque Ay, mis ojitos no veía. claro. Profesora, con todo respeto, disculpe. No te preocupes. Ya. Entonces, para que leas, por favor, Víctor, ¿Cómo ¿ya? no? ¿Cuáles son las funciones de un auxiliar de archivo? Clasificar, codificar, registrar, archivar la entrada y salida de la correspondencia. Mantener índices para sistemas de clasificación. Mantener listas de acceso de registros clasificados. Operar sistemas de capturas de información y facilitar documentos requeridos. La palabra, profesor, es clara, está puntual, contundente, ¿no? Lo que también se determina, profesora, en lo que es requerimiento de personal, ¿no? Cuando ahí dice la palabra clave, auxiliar de archivo, ¿no? Entonces, en la referencia de cuando se solicita personal, se pone más o menos estas líneas que va a ser su labor diaria, ¿no? Y otras más se ponen, usted sabrá, pues lo tiene bien claro, mi compañero, ¿no? Y otras, ¿no? Que determine el jefe, ¿no? Es decir, otras cosas más, como a veces propia de la situación, cargar cajas, ¿no? Ordenar las cajas, ¿no? Los paquetes, los folios, propio del día a día, pues, de labor archivística en formato papel, profesora. Claro, esto está, en otras palabras, esto está alineado al perfil a la hora que Sí, uno recluta. profesora, efectivamente, se me fue esa El palabra en este proceso de momento, selección. dos veces. Oka, Víctor, muchas gracias. A usted, profesora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu hermano? ¿Todo bien? Sí, ¿Avanzando? profesora, de ahí he venido, profesora, Ya. y llegué a las 4:30 y me eché en la camadita, profesora, me salí corriendo porque casi me voy de emergencia porque mi corazón, el lado derecho de mi pecho, se apretó tanto y comencé a ver a Google y dijo que es posible meter un ataque al corazón. Así que tuve que respirar fuerte varias veces. Me sentí un poco mejor, he vuelto y entonces lo primero que hice es prender el celular. Entonces tengo que hacer respiraciones hondas para que me pase. No Claro. sé por qué será, ¿no? Pero he tenido que Para tomarme cuando. el detalle eso, profesora. No sé por qué, ¿no? Pero a esta edad, profesora, ya uno también tiene que ser reflexivo, ¿no? Un Claro, poco pero más más que la edad coherente, es ¿no? como, Víctor, escúchame, y esto El para todos. estrés también, profesora. Más que la edad, dejemos la edad a un lado. Hay personas de 80 años y son vitales como de 30, 20. Y hay chicos de 20, 30 que con la justa se mueven. Entonces, es un tema también de actitud, es un tema de cómo ves la vida. Entonces, eso de Así, la edad, profesor. que para mí no va, ¿no? No va. Es como uno tiene que ser
Ahora, lo único que sí te digo es que trata de hacer tus cosas con más tranquilidad, con más pausa, con más calma, más mesurado, no te aceleres, descansa, haz respiraciones para que el corazón bombee mejor y ríe mejor la sangre. Eso es, Víctor, ¿ok? ¿Sí? Sí, profesora Te Badín, ayudo muchas a tu gracias casa, trata porque de descansar. a veces paro solo en este lugarcito y a veces, profesora, todo ese estrés nomás, ¿no? Pero bueno, profesora, yo siempre le decía una cosa. Mi papá me decía, los problemas, no lo interpreten mal, ¿no? Póngate al hombro, me dijo, los problemitas. Mi papá que Así padre cáncer, es, ¿no? Vivió mejor a la espalda. 97 años, vivió, ¿no? Así es, Víctor. Ya por eso es la Pero perspectiva de vida, ¿sí? sí, Cualquier bien, cosa, disculpe, profesora. inconveniente que tengas, por favor, avísanos. Sí, profesora, ¿Está muchas bien? gracias. Disculpe, compañero, también a usted, profesora, le pido disculpe el caso por No, contar no, una no, parte no. de Yo mí. preocupado siempre por cada uno de mis alumnos. Ustedes son parte mía y eso ustedes lo saben desde el primer ciclo. No solamente lo digo, lo siento y lo demuestro. ¿Ok? Gracias, Por profesora. eso te digo que a ti, cualquier cosa, avísenme, háganme saber. Tienen una delegada, tienen una subdelegada. Háganme saber, comuníquenme. ¿En qué puedo apoyar yo? ¿Ok? ¿Sí? Un Gracias, profesora. abrazo, Gracias, Víctor. compañero. Gracias, profesora. Ah, vamos, Roxana. Gracias, profesora. ¿Qué son archivos de derechos humanos? Los archivos de derechos humanos, de memoria histórica y conflicto armado, comprenden las agrupaciones documentales de diversas fechas, que fueron reunidas o preservadas por personas, comunidades, entidades públicas y privadas del orden nacional e internacional. ¿Qué comentario te amerita, estimada Roxana? Bueno, básicamente este tipo de archivos forman parte de la historia, ¿no? Todo lo que, ya sea de entidades públicas o entidades privadas que aquí en el archivo dice conflicto armado, ¿no? Ajá. Básicamente es historia, ¿no? Bueno, comentario. Lastimosamente he visto en el Perú que hay mucha data que se ha mal conservado, O perdido, ¿no? En algunas ocasiones. perdido, extraviado. No le hemos dado, digamos, la importancia del caso, ¿no? Y ahora, cuando encuentran, digamos, algún documento que hace poco, un compañero, por ejemplo, por el grupo de WhatsApp de la ENA envió un link en el que se reafirmaba que el pisco era peruano, pero mira, estamos 2024 y eso fue en 1900 y pico, ¿no? Y recién han encontrado dicho documento. Sí, pues. Ahí no hay una buena gestión de los documentos ni su conservación. Y bueno, ahora con esta noticia que nos tiene expectantes desde hace 2 años, el traslado de los archivos del Poder Judicial, ¿no? Que nos vamos a quedar sin espacio para para esto de la gente, los archivos. Así es. Oka, Roxana. Oka. Okay. Un para redondear esto, ¿no? A veces no solamente que se pierden, sino por el. No, no es que pérdida porque no saber dónde está, porque hay otro tipo de pérdida que es peor, que estando está en mal estado, que ya no sirve, ¿no? Igualmente se pierde, ¿no? Porque no hubo un buen proceso de conservación, de interés, de importancia en su momento, ¿verdad? Claro. Oka, Roxana, gracias. Chicos, voy a tomar lista, ¿ya? Ya estamos. Ya somos más. Ya le di los minutos y ya estamos un poquito más. Porque ya no hablé con ella desde la última vez que hablé cuando estuvo Por por acá. favor, Pascual, avísenle a Pascual que está con el audio, por favor. Bueno. A ver, vamos a apagarle el audio a Pascual. Disculpas, profesor. A ver, voy a pasar lista, por favor. Estemos en la clase, ¿ya? Voy a llamar. Marden Aguirre. Profesora presente, buenas noches. Hola, Marden, ¿cómo estás? Buenas noches, Profesora. Marden. Vuelvo y repito, tengan cuidado con su audio. Patrick. Patrick. Presente, profesora, buenas noches. Hola, Patrick, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, profesor. Qué bueno. Michelle. Michelle. Presente, profesora.
Buenas noches. Hola Michelle, no te veo. Sí, es que estoy desde el carro y está fallando un poco la señal, disculpa. Pero sí se prendió mi cámara. Ya mamita, ok, tranquilo. Meli, Melisita. Ahí está Michelle. Sí, ya te vi, Michelle, pobrecita, te Hola, amo. Michi. Hola, mamita linda. Stuart. Presente, pues, para buenas noches. Stuart, no lo veo. Sí, presente, pues, para buenas Sí, te escucho, pero no te veo. debe estar por la señal. ¿Cuál tengo en la cámara? Estás en ruta. Ahí te veo, Sí, tranquilo. estoy en el grupo. Ya ¿Ya? está. Okay. Dana. Dana. No está conectada, profesora. Está conectada. Víctor Atúncar. Gracias, Meli. Víctor Buenas Atún. tardes, profesora. Hola, Víctor, ahora sí. Ahora sí, Lograste. profesora. Disculpe. Víctor. Ok. Víctor Beldi. Profesora, muy buenas noches. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Gusto de Un honor, verte. profesora. A ver, ¿quién más? Carol. Carol. Sí, profesora, presente. Ah, estás en el Disculpe, bus, estoy en Carol. el bus. Estás en el Sí. bus, ¿no? Ok, tranquilo. Cuídate. Ok. Manuel. Manuel. Presente, profesora, buenas noches. Hola. Presente, profesora. No te veo. Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Okay. Todo bien, profesora. Gracias. Qué bueno, cuídate. Roberto. En antes estaba Roberto. Roberto. Profesora, Hola. ¿cómo está? ¿Cómo estás, Buenas Roberto? noches. Buenas Acá noches. ya camino, camino a casa. Buenas noches, profesora. Bueno, cuídate, un abrazo. Gracias, profesora. Buenas noches. Hasta luego. Pedrito, 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 ¿por dónde anda Pedrito? Profesora, disculpe, faltó. Buenas noches, disculpe, le interrumpe. César Campos, profesora. Ay, tú me salté. Perdóname, César, Buenas disculpa. noches, profesora, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Discúlpame. No, disculpe usted de haber interrumpido. No, no, Gracias. no está bien. Cuando me salteo, dígame, dígame, ¿ya? Ok, Gracias, César. profesora. Gracias, César. Pedrito. Profesora. Hola, Profesor, Pedrito. buenas noches, disculpe, ¿Estás estoy en el trabajo ahí? todavía. ¿Estás en? Ay, ay, Sí, ay. todavía Ya, estoy Pedrito, en el ¿ah? trabajo ya. No te Último día, preocupes. pero estoy entregando unas cosas todavía. No te Disculpe, preocupes. más bien. Tranquilo, un abrazo. Cuídate. Pero gracias. Ok. Miguel Córdoba. Miguel. Está Miguel. No está Miguel. ¿Qué pasó con Miguel? Miguel. No hay Miguel. Nelita. Nelita. A ver, Nelita. Aún no se conecta, No se profesor. conecta. Seguramente está trasladándose. Sí, Está disculpe. trasladándose, seguro. Tranquilo. Rocío. Gracias, Meli. Rocío. Buenas noches, profesora presente. Hola Rocío, ¿cómo está? Buenas noches, mamita, gracias. John Guamaní, John Guamaní, John. Presente, profesora, buenas noches. Hola John, hola John, ¿cómo estás? Bien, profesora, gracias. Qué bueno. Gladys, Gladys Lescano. Gladys. Buenas noches, profesora. Hola Presente. Gladys, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola Gladys, ¡ay, ahí está, mira! Disculpe, ¡Niñez! profesora. Hola, ¿cómo se llama? Ah, ya, ella es Rafaela. ¿Rafaela Carrá? La futura. Ajá. Siempre le dicen Rafaela Carrá. Rafaela Carrá. Oh. Y No, ella. la otra vez Rafaela Belén es. Rafaela Belén. Belén. ¡Oh! Míralo, todo Disculpe, cochecito. profesora, es que le estoy cambiando para que se No te duerma ya. preocupes, tranquila, Disculpe, profesora, tranquila, gracias. tienes la tiempo. Bebé.
Es un arduo trabajo para Gladysita y te felicito, Gladysita, de que sigas para adelante, porque puede tener uno lo más es trabajo, dos. Así que un gran abrazo para ti y mis felicitaciones. Ya falta poco, chicos. Un suspiro más y acaban. ¿Ok? ¿Sí? Ven ahí y me contesta. ¿Cómo es eso? Sí, profe. Mira. Yael. Yael. Presente, profesora. Buenas noches. Hola, Yael. ¿Cómo estás? Buenas noches. Poco enfermita, profesora. Estás con agripadita, seguro. Sí, por este cambio de clima. Sí, pues está fuerte. Hay que cuidarse, lo más, y abrigarse. Ok, Yael, pero estate conectada, ¿ya, mamita? Ok. Katherine Muñoz. Katherine. Presente, profesora. Buenas noches. Hola, Katherine. ¿Estás en el bus? Ok. No sé si me escuchas bien. Sí, No tengo sí. buena señal. Sí, No profesora, te gracias. preocupes, ya te vi y te escuché. Tranquila, todo bien. Katherine. Juan Obando. Juanito. Buenas noches, profesora Silvia. Juanito, Juanito es el primero que me ha saludado. ¿Cómo está? Juanito, ¿todo bien? Sí, bien, gracias a Dios, Qué bueno. profesora Silvia. Qué bueno, Juanito. Un abrazo. Un abrazo. Igualmente, para usted. Gracias. Cuídese. Gracias, igualmente. Ana. Anita. Profesora, buenas noches. Hola, Anita, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo noches. estás? ¿Estás en el bus? Bien, Ah, ¿estás en la gracias a Dios. oficina? Sí, todavía. Ok, un abrazo, cuídate. Estate Muchas atenta, gracias. ¿sí? Estate atenta. ¿Ya? Gracias. Okay. ¿Cómo? Ay, está Yerso. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Presente. Yerso. Qué milagro, Presente. no estás manejando. Estoy yendo a sacar mi carro justo para irme a la Ay, casa. justo para volar a la casa. Es fin de Sí. mes y viernes, el tráfico está pero terrible. Sí, ya me imagino ya. Estate conectado, un abrazo, cuídate. ¿Ya? Estamos trabajando para el 22, ¿ah? Profesora, buenas noches, Pajuelo, no me llamó. Jonathan. A Sí, ver, profesora. Jonathan, ay, ¿verdad? Me he salteado, ¿no? Estás entre Juanito y Ana. Ok, Jonathan. Ya, ¿Dónde profesor. está? Hola, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profesor. ¿Estás en el bus? Sí, también. Estate conectado, ¿ya? Ya, profesora, gracias. Ok. Pascual. Presente. Hola, Pascual. Acá. Buenas. Hola, ¿Me Pascual. escucho? No te veo. Buenas. No te veo, Pascualito. Ah, no, no, se te escucha entrecortado. Estás en la calle. ¿Ustedes lo escuchan a Pascual? Yo no lo escucho. No, parece que está mal su señal. Está mal su señal. Pasa, mándale un mensaje, Román, dile, Meli, que ya le consideré, ¿ya? Está bien, profe. Ya, bonita. Gracias. Avísale que no se le escucha ni se le ve. Se le escucha entrecortado. Cristian Romaní. Cristian. Cristian. Cristian Romaní. Vamos a ver. Cristian, no está. No Falta. ha entrado, profe. No entró, efectivamente. Gracias, Mel. Jorge. Jorgito, ¿por dónde anda? ¿Cómo está, profesora? ¿Qué tal? Hola, Jorgito, ¿cómo estás? En camino, profesora. ¿Qué tal? Buenas noches. Camino, qué bueno, con cuidado, ya, un abrazo, cuídate. Gracias, profesora. Estate conectado, Jorgito. Luis Simón. Luis. Profesora, buenas noches. Presente. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Qué bueno, ¿estás en casa? En el trabajo, profesora. Ay, ay, apétate.
atento, ¿ya? ¿Sí? Sí, profesora. Un abrazo. Siempre, profesor, siempre. Kiara. Kiara. Buenas noches, profesora, presente. Hola, Kiara. ¿Por dónde andas, Kiara? En casa, profesora. Ya, ok. ¿Todo bien? Sí. Ya, ok. Estás conectada, ¿ya, mamita? Gracias. Sí, profesora. Gracias, Kiara. Miguel Velázquez. Buenas noches, profesora. Presente. Hola, Miguel. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, profesora. Espero que usted también esté bien. ¿En casa? Sí, en casa, profesora. Sí, tranquilo, en casa. Okay. Yo contenta de verlos. Gracias, profesora. Igualmente. Ok. Me falta Alan. Profesora, buenas noches, presente. Hola, ¿cómo estás, Alan? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el trabajo. En el trabajo. Ah, en el trabajo. Sí, ya, ok. Date conectado ya para que escuches. Un abrazo, cuídate, ¿ya? Bien, profesora, un abrazo, cuídate. Carmen. Nati, ahí está Nati presentando. Gracias, Nati. Roxana Zuni. Profesora presente. Sí, no te preocupes, ya te puse, Nati. Tranquila, cuídate. Ya, estate conectada, cuida el celular. Profesora. Roxana. Buenas noches, profesora presente. Hola, Roxana, ¿cómo estás? Ok, voy a volver a pasar. Me falta Dana. Todavía no se conecta, ¿no, Meli? No, profesora. Ya, me falta Nelita. Ahí está, profesora. Buenas noches, discúlpeme la tardanza. No te preocupes. Que estoy caminando y carro y carro. Estás en el bus, ¿no? Estás en el sí, bus. Sí, camino. Ahorita voy a tomar otro. Gracias. Cuídate, con cuidado, ¿ya? Estate conectado. Sí, con gracias. Profesora, faltó llamar también a Gonzalo Suárez. Gonzalo también. Ese para ver si están despiertos. Gracias. Gracias, Melisita. Miguel Córdoba. Miguel Córdoba, ¿se conectó? Aún no, profesor. No lo veo. Tú. No lo veo, Miguel. Bueno, sigue con su falta. Me falta Cristian Romaní, también me falta. Me no. falta Dana, me falta Miguel Córdoba, me faltan Cristian Romaní y me falta, ¿cómo se llama? Gonzalo. Buenas noches, profesora. Presente. Hola, Gonzalo, te pido la disculpa que me he salteado. ¿Cómo está todo? ¿Bien? No hay problema, estoy bien, gracias. ¿Todo bien? Gracias, sí. Gonzalo, un abrazo. Gracias. Opa, perfecto. Entonces me faltan esas tres personas, ¿ya? Sus tres compañeros, Dana, Miguel Córdoba y Cristian Romaní. Son los únicos tres que me faltan. Ok, entonces seguimos. Seguimos, chicos. A ver, manito para leer. Vamos, Nati. ¿Quién está presentando? Nati, ¿no es cierto? Nati, vamos. No, profesora, ahora lo presento. Ya. Creo que no he llamado a Carol, llamé. Sí, ¿no? Carol estaba en el bus. Sí, sí, está en el carro todavía. Está en el bus, Carol. Es que esta hora, pues, es... La verdad que es... Entiendo completamente. Nos agarra a todos en todo el traslado, el tráfico, la bulla, fin de mes. No es fácil. Pero para adelante. Apoyándonos salimos juntos. ¿No les parece? ¿No les parece? Profesora. Acá. A ver, vamos, manitos para leer. Voy a llamar. Juanito Bando. Pascual. Dice, los 25 principios básicos de los archiveros en la defensa. Pascualito. ¿Me escuchó? No, sí. No tienes buena señal, Pascualito, se corta la mitad. A ver, otra vez. A ver, buenas noches nuevamente. ¿Qué ha pasado? Dice, desconozco, profesora, qué puede esté pasando. A ver, dice así, los 25 principios básicos de los archiveros
en la defensa de los derechos humanos. Ahí está, muy bien. Ahí está, muy, muy bien se escuchó. Ahora sí. Qué bueno. Ahora sí. En antes sí no. Nos va a marear la nariz. Sí, ese es para el rompehielo. Y rompevista también. Y también, también. A ver, vamos, seguimos, Pascualito, vamos. Dice, primero, derecho de acceso a la información. Es un derecho fundamental. Es esencial para el funcionamiento democrático de las sociedades. Los archivos ponen en valor dicho derecho para ellas, sin discriminación alguna, puedan acceder a su documentación, siendo de utilidad para defender los vigentes y necesarios derechos de la ciudadanía. Pues, el papel de los profesionales de los archivos es de suma importancia, más posible de su labor como defensores de los derechos humanos. Okay. Bueno, un comentario. ¿Qué comentario te amerita, Pascualito? Claro. Bueno, si bien es cierto, los archiveros nosotros manejamos, custodiamos y damos el servicio de la información, la que tenemos, la que viene, la conservamos, la preservamos. Pero estaba pensando en los ciudadanos, aquellas personas que tienen discapacidad, una discapacidad visual, por ejemplo, discapacidad auditiva, por ejemplo, que también son ciudadanos y tienen los mismos derechos, pero ya de por sí hay una dificultad para acceder a esta información. De ahí que también es política pública del Estado brindar todas las facilidades del caso a estas personas con discapacidad. Y digo personas con alguna discapacidad, que es lo correcto. Y estaba pensando en ellos, ¿no? Y creo que hay instituciones que pensando en eso elaboran o brindan información en formato audible. Que lo mínimo que hacen cuando uno solicita acceso a la información pública es que sea en escrito. Que no está mal, ¿no? Pero no todos tienen esa, probablemente esa facilidad para aquellos que puedan acceder a esa información. Una alternativa es en formato escrito, por ejemplo. Perdón, en formato audible, en el que sea. Estaba pensando en ellos, profesora. Claro, claro. Todos tienen derecho a la información. Y el tema es facilitar la vía, ¿no les parece? Claro, claro que sí. Facilitar la vía, ¿no? Entonces, así como recuerdan que hace mucho tiempo no había muchas entidades, instituciones, no tenían la rampa para que puedan ingresar las personas con discapacidad, esto es la silla de rueda, ¿recuerdan? Claro, 90 centímetros, por supuesto. Entonces, pero en algún momento ya se normalizó eso y ya era tenía que ser un cumplimiento, ¿no? De que todas las entidades, incluso los mismos edificios, tienen que contar con una rampa. Hay negocios también, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene derecho y el tema es darle facilidad. La información debe ser accesible, fácil. Y así como también algo digerible, ¿no? Algo digerible, porque... Claro. Otro punto también es que pueda ser entendible. Es decir, nosotros tenemos... claro, lenguas originarias. ¿No? Pueblos originarios, cada uno tiene su lengua. Algunas son vocalizables y fácilmente traducibles del castellano, pero si aún nosotros, los que sabemos hablar el idioma oficial, probablemente tengamos dificultades en decodificar, entender, comprender el tuo, lo que tiene toda institución, su trámite único, ¿no? Sus procedimientos únicos. Así es. ¿Cuánto más aquellas personas que puedan estar, así se les traduzca su propio idioma original, puedan tener dificultades para decodificar esa información? Claro. También que... hay una dificultad también de acceso a la información. Hay una brecha. Ah, bueno, claro. Hay una brecha. Es por eso que siempre y en todo, muchas veces a cualquier parte que vamos, no sé si se han dado cuenta, muchas veces hablan técnicamente. Al usuario no le puedes hablar técnicamente. Ahí haces una brecha.
¿o no? Ah, por supuesto, profesora. Tienes que hablar con manzanitas, con peras, con... Ahora, que dentro de la institución hables técnicamente me parece bien, me parece correcto, me parece viable y me parece profesional. Pero la información, si uno quiere realmente darla, pues la das con toda la facilidad del caso. Es como cuando uno explica algo a alguien, ¿no? Si yo les explico más técnicamente, más esto, no va a ser muy digerible para ustedes. ¿No les parece? Claro que sí, profesora. Ahí es donde entra a tallar uno como docente la pedagogía, ¿no? Entonces, no entienden de una manera, de otra, de otra, de otra. Es igual con toda la información que se da. Dan la información, como tú bien dices, Pascualito, si uno que domina el idioma no entiende, claro, no entienden porque te lo ponen en chino para decir que son inteligentes. Bueno, sí, es una manera de decirlo, ¿no? Por supuesto. Imagínate el que con las justas viene a Lima, viene y quiere hacer alguna y quiere salir adelante, le complicas la vida. En todo, ¿eh? Y así se le ponga en su idioma nativo, en su lengua original, en su lengua nativa, por decirlo. Ahora, con la inteligencia artificial, que cada vez está siendo más avanzada, se podría hacer eso. De ahí que la tecnología apoya o debe ayudar, exacto, apoya en realidad a esto. O sea, la tecnología, yo considero personalmente de que la inteligencia artificial, muy buena, la aplaudo, sí, pero es como un control que le das a un niño, ¿no? Depende para qué lo vas a usar. ¿O no? Depende para qué. Para crear, perfecto. Para ayudar, perfecto. Para abrir puertas, perfecto. Pero no para destruir. No para complicar. ¿No les parece? ¿No? Entonces, y todo eso también depende de uno, ¿no? Depende de uno. Ok, Pascualito, muchas gracias. Gracias, profesora. A ver, ¿a quién más llamé? Bueno, a mi profesora Silvia me llamó. A ti, Juan. Juanito, vamos. El grupo de trabajo sobre derechos humanos. El grupo de trabajo sobre derechos humanos del Consejo Internacional de Archivos, ICA, trata de poner las bases y el conocimiento de la necesidad existente de protección y acceso a la documentación para la defensa de un derecho tan básico y necesario como son los derechos humanos. El grupo de trabajo sobre derechos humanos difunde información acerca de la importancia de los archivos para defender los derechos de las personas y acerca del uso de los archivos para levantarse contra la violencia, las violaciones de los derechos humanos. ¿Qué comentario te amerita, Juanito? Bueno, nos indica la importancia, ¿no?, del rol de del Consejo para difundir la información, ¿no?, basándose en los archivos. Uh-huh. ¿No? Y para con ello poder garantizar la difusión y el acceso a dicha información, pues, profesora, ¿no? Claro, y tener también evidencia, ¿no? Tener, claro, atento al reclamar algo, ¿no? Por supuesto. Oka, Juanito, gracias. Gracias, profesora. Gracias. Silvia. A ver, manito para leer. Hoy llamo. A ver. Vamos a ver. Luis Simón. Gonzalo Suárez. Y Kiara Tirado. Profesora, buenas noches. Gonzalo Suárez. Gonzalo. Vamos, Gonzalo. Buenas noches. Lee, por favor. El grupo de trabajo sobre derechos humanos del ICA
Chief defiende la importancia de los archivos como instrumento de defensa de los derechos de las personas. En un documento elaborado por dicho grupo y llamado Principios Básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos, tratan de mostrar la importancia de los archiveros como protectores de los archivos y garantes del acceso a la documentación que ellos contienen. ¿Qué comentario te merita, estimado Gonzalo? Pon tu cámara, por favor. O en caso desees volver a leer. Gonzalo. Bueno, sí, es... Bueno, evidentemente, como ya sabemos todos nosotros, esta etapa de la carrera, los archiveros, dependiendo de dónde trabajan, son los principales agentes de proteger el acervo documental, y muchas veces este es un patrimonio esencial para la defensa de los derechos humanos. Tanto para facilitar que la gente acceda a su información, no hay otra manera de mantener segura esa información y, bueno, asegurando que se cumplan los principios archivísticos, salvaguardamos esa información de la mejor forma que es posible. Nadie más va a hacer ese trabajo excepto los archiveros. Excepto los archiveros. Y por eso hay la formación y por eso hay la escuela, ¿no? Y ustedes están terminando de formarse, ¿verdad? Sí, gracias. Hola, Gonzalo. Gracias. Gracias. ¿A quién más llamé? Antes de Gonzalo llamé a Luis Simón. Luis. Pásenle la voz, pásale la voz, Meli, por favor, a Luis. Sí, profe. Por favor. Mientras tanto, Miguel Velázquez. Miguel, por favor, para que leas. Hola, profesora. Okay. Repito, voy a activar la cámara. Perfecto. Vamos, Miguel. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier condición, o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Ok, ¿qué comentario te amerita, Miguel? Sí, llevándolo a la realidad, por ejemplo, en cuanto respecto al trabajo, relacionándolo con la archivística y con los procesos que se llevan. Por ejemplo, en el Perú existen a la fecha muchos venezolanos que viven en el Perú. Evidentemente hay buenos y malos, pero hay buenos que tienen familia y que necesitan acreditarse para poder obtener un trabajo, ¿no? Necesitan apostillar en la SUNEDU para que sus títulos también sean considerados en el Perú. Y viceversa, cuando un peruano necesita ir a otro país, necesita validarlos para que también se le reconozca como tal, ¿no? Evidentemente este proceso tiene un tiempo de demora y muchos de esos profesionales tienen que realizar una labor distinta para lo que fueron preparados, ¿no? Quizás como al ser peruanos lo vemos como competencia, pero yo creo que no, porque nadie está libre de ir a cualquier país y empezar de nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los derechos humanos son para todos. Así es. Y apoyar, ¿no? Porque a la final es todo da vuelta, ¿no?
Así es, Tú bien dices, también si hablamos del tema de los venezolanos, hay en los primeros venezolanos que vinieron, pues fue gente profesional, ¿no? Como todos sabemos. Y ya al final ha venido ya de otro nivel, ¿no? Porque hay venezolanos profesionales muy buenos, ¿ah? Muy buenos, que yo incluso he colocado. Pero hay de todo, pero siempre hay la buena voluntad también de siempre apoyar, ¿no? El día de mañana uno no sabe si uno va a otro país y estar en la misma situación, ¿no? ¿Cierto? Sí, en nuestro caso, por ejemplo, en los años 80 y 90, muchos peruanos tuvieron que emigrar a otros países, ¿no? Así es. España, Italia, Estados Unidos. En el mismo Venezuela, ¿no? En el mismo Venezuela, pues yo, pues, así es, ¿no? Oca Miguel. Gracias, profesor. Gracias a ti. A ver. A ver, vamos a ver. A ver, manos para leer, manito para leer, chicos. Ya ustedes solitos deberían levantar su manito. Patrick, vamos, Patrick. Profesora, presente. Hola, Patrick, por favor, pon tu cámara y lee, ¿sí? Sí, profesora. Vamos, vamos, Patrick. ¿Se puede decir de los archivos? Deben proteger y evitar la destrucción de los archivos, así como seleccionar aquellos documentos que son de utilidad para la protección de los derechos humanos y conservarlos. Además, deben contar con la educación y formación apropiada para organizar y describir de manera imparcial y efectiva dicha documentación para ponerla accesible sin discriminación alguna a la ciudadanía. ¿Qué nos podrías comentar? Sí, no, profesora, hay que adquirir conocimientos para manejar cierto tipo. Bueno, en sí la documentación es muy privilegiada, ¿no? Ya que yo que estoy trabajando en Secretaría Técnica, en el área de ¿cómo se llama esta área? Expedientes disciplinarios, me piden una discreción para poder manipularlo, ¿no? Al momento de las sanciones que dan a ciertos servidores. Y sí, ¿no? El conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de esta carrera técnica me ha ayudado a poder rendir un trabajo eficiente, ¿no? Al momento de digitalizar, organizar la documentación que manejo. Así que es muy importante lo que menciona en el texto. Considero yo eso. Claro, por supuesto. Y eso en una sola palabra es formación, formación profesional, ¿no? Que ahora al realizar esta formación te ha ayudado a realizar adecuadamente, efectivamente, tu labor diaria, ¿verdad? Sumada a la experiencia. Sumada a la experiencia. Y eso es bueno, ¿no? Y sobre todo ustedes, que ya, chicos, no falta nada ya para que terminen. No falta. Semanas nada más prácticamente ya. ¿Ah? Unas semanas faltan para terminar. Una semana, 4 semanas. Termina. Un esfuercito más y terminan, chicos. Correcto, profesora. Me alegra por ustedes. Me alegra por ustedes, que los he tenido desde el primer ciclo. Y me da penita también porque ya no los voy a ver. pero sé que van a estar bien, ¿no? Sé que van a estar bien. Y recuerden que siempre ustedes, a donde vayan a laborar, demuestren su calidad humana. A donde vayan a laborar, sean los mejores embajadores. Cada uno de ustedes son embajadores. Recuerden, son embajadores de la escuela. No, cada uno de ustedes se va a encargar con su acción, con su labor, con su profesionalismo, con su ética, con su don de gente, lo importante de formarse, ¿no? De formarse, no solamente profesionalmente, sino personalmente. ¿No les parece? ¿No? Y también se van a encargar de, con todo ese actuar,
de diferenciar del que viene empíricamente al que tiene formación. A ojo de buen cubero, la diferencia. ¿Y quiénes están encargados de esa labor? Cada uno de ustedes, que sé que lo va a hacer muy bien, ¿verdad? ¿Cierto o no cierto? Sí, profesor. Ok, ¿sí? Correcto. Ok, chicos. Ok, Patrick. Gracias. Sí, profesora, gracias. Ok. A ver. Víctor Atúncar, vamos. Víctor. Sí, profesora. Buenas tardes, a ver. Pon tu cámara, por favor, Víctor, para que leas. ¿Qué, profesora? Ok. ¿Se me puede empezar? A ver. La diapositiva dice principios básicos sobre el papel del de archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos. Uh-huh. Ahora vamos a lo que a la siguiente, pero uh-huh. Vas a continuar. Eso es lo que ustedes son también, pues, gestores de documentos en defensa de los derechos humanos. Gestores, acuérdense. Natita, la sí, next. Vamos, vamos, Víctor. Sí, seleccionar y conservar archivos. Uno. Instituciones, sí, punto uno. Instituciones, archiveros y gestores de documentos deben crear, mantener sus sistemas archivísticos, mantener en sus sistemas archivísticos las instalaciones que protejan los archivos que documentan derechos humanos, y trabajarán para asegurar que la gestión de estos archivos preserve la integridad de los documentos y su valor como evidencia. Segundo punto. Instituciones, archiveros y gestores de documentos deberán tomar medidas preventivas para evitar la destrucción de los archivos que son susceptibles a contener evidencia de violación de derechos humanos o de la legislación humanitaria. ¿Qué comentario te amerita, estimado Víctor? Sí, bueno, básicamente es el principio de la conservación. Entiendo que es, profesora, la de preservar el documento o el patrimonio. Explica, ¿no?, que se tienen que tomar medidas y también que se debe proteger los archivos que documentan derechos humanos. Esto de aquí me hace recordar, creo que hay una norma, creo que en caso de conflicto entre países o conflicto bélico más que todo, los archivos como que están, creo que hay como un convenio, me parece, que están, donde los archivos están protegidos y que no se deberían tocar. Creo que va más, ese convenio va más que todo con este postulado que encontramos acá, ¿no?, de que ante todo se debe proteger documentos, ¿no? En otras palabras, blindarlos. Claro, porque bueno, en el pasado, durante la guerra con Chile, hubo una gran pérdida de documentos, producto de que los chilenos se llevaron documentos a su país, y así también se destruyeron también, ¿no? Y decían incluso que la biblioteca la usaban como establo para los caballos. Y ahí donde la documentación se perdía, claro. Por falta de conocimiento, más que todo. O también, bueno, por la idea de que sin documentos tampoco no hay historia. No hay historia. Sin evidencia, ¿qué haces? Exacto. ¿No? Exacto. O sea, la historia se basa en qué, en evidencia, en evidencia, ¿no? Lo dice, claro, acá, pero ¿qué demuestra? ¿Dónde está el documento? ¿Qué se firmó? ¿No? En ello está nuestra identidad como país también. Claro, exacto. Gracias, Víctor. Vamos, me avisan la hora, es hasta las... Ta, ta, ta. Chicos, me avisan la hora. 8:15 todavía, profesora. 8:15. Estamos bien entonces. Gracias, Patrick. Sí, profesora. Gracias, Patrick. Vamos. Ese trabajo en equipo, ¿ves? Todos estamos despiertos. A ver, Stuart, vamos.
Stuart, pásenle la voz a Stuart, por favor. No está en la calle todavía, de repente. ¿Estás en la calle todavía, Stuart? ¿Te es posible leer? Sí, puedo leer, intentar leerlo. Pero no ya sé si logrará escucharme bien. ¿O estás llegando en qué tiempo? Por lo menos una hora más. Al día. Ah, ya no. Ya. Si te es fácil leer, porque no sé en qué sitio estará, pues. A ver, dar acceso a la información contenida en los archivos. ¿Se escucha? Sí. Vamos tú, vamos. Si los archiveros deben incluir en las descripciones de sus fondos de información que de acuerdo con sus conocimientos puedan permitir al usuario entender que los archivos pueden contener información que pudiera ser de utilidad para ejercer una reclamación de derechos humanos, en particular información relativa a graves violaciones de derechos humanos. Nati. Ya. Sí, Stuart, en particular. Información relativa a graves violaciones de derechos humanos desaparecidos o información que haga posible que los individuos busquen compensación por pasadas violaciones de los derechos humanos. Segundo punto, los archiveros y los gestores de documentos deben mostrar una pronta organización y descripción de los fondos para asegurar que los usuarios tengan un acceso igualitario, imparcial y efectivo, dando prioridad a la organización y descripción de los fondos que documentos graves violaciones de derechos humanos. Ok, ¿entendiste este? Bueno, sí, lo que puedo es entender de la lectura es que, bueno, ajá, la documentación no solamente es una herramienta, ¿no? No es algo que se pueda palpar, sino que más importante es que el documento es la información que contiene el documento. Como dije aquí, hay documentos de varios tipos, ¿no? Claro. Pueden haber violaciones de derechos, pueden haber términos de alegatos judiciales, herencias, testamentos, de diversa índole, ¿no? Pero todos esos documentos tienen que ser previamente clasificados, organizados, no pueden estar como almacenados simplemente en una caja y ahí que se queden por largo tiempo, ¿no? Para eso primero debe realizarse un estudio, una evaluación del documento para que se puedan clasificar y organizar. Y en función a ello, con una correcta organización, se va a proceder a hacer una catalogación de ellos. Y con la catalogación se va a permitir que la información se pueda transparentar, ¿no? Y publicar, sobre todo en las entidades públicas y todas aquellas que custodian información de derechos, ¿no? Sobre todo derechos y deberes. Esto es lo que pienso que se deben seguir buscando estrategias, además de las normas ISO que también proporcionan diversas orientaciones técnicas para poder describir estos documentos, también claro, la tecnología va a ayudar ahora. Claro. Este tiempo pues van a haber diversas mecanismos a través también de los gestores de información, los gestores documentales, que van a permitir que la esté organizada desde el inicio, no como normalmente se viene realizando, que espera que el documento llegue una vez que finaliza su ciclo de vida, recién se
cataloga, ¿no? Ahora esto debe realizarse siempre desde el inicio para que así se pueda transparentar la información. Claro, que sería lo idóneo, ¿no? Sí, así es, profesora. Yo creo que es un trabajo que hay que seguir realizando, ¿no? Claro. Y tratar de hacer así es. Lo posible nosotros como responsables de así es. A buscar mejores. Así es. Ardua labor tienen ustedes. Sí, de aquí para adelante, ¿no? Con la historia. Con la historia. Ok, Stuart, muy bien. Gracias. Cuídate. Sé que estás en la calle. Ok, profesor. Cuidado. Y a un abrazo. Ok, Stuart. Gracias. A ver, vamos. A ver, Carol. De repente Carol sigue en el bus. Sí, profesora, discúlpenme, pero ya estoy por llegar en un ratito. Ah, ya, Carol. Ok. Profesora, ¿yo podría leer? Claro que sí, por supuesto. Señora profesora, garantías especiales. Los archiveros y gestores de documentos que en el curso de su actividad profesional descubran archivos que consideren convencidos de buena fe y con fundadas razones que contienen evidencias de graves violaciones de derechos humanos reconocidos internacionalmente que A, se estén cometiendo o B, sobre las cuales las víctimas puedan buscar compensaciones, deben informar a las autoridades pertinentes sobre la existencia de tales archivos. Segundo punto, los archiveros y gestores de documentos que desvelen información que muestre violaciones de los derechos humanos o violaciones de las leyes humanitarias, independientemente de si la información está clasificada o sometida u otro tipo de confidencialidad, tienen el derecho a denunciar ante las autoridades apropiadas cualquier medida de venganza o de amenaza o de represalia con respecto a tal revelación, siempre que A, en el momento de la comunicación, el archivero tuviera bases razonables para creer que la información desvelada probables y B, que el archivero previamente hubiera tratado de usar un mecanismo interno para informar, al menos hasta donde el intento no provocara un mayor riesgo de represalias. Ajá. Jorgito, ¿qué comentario te amerita? Sí, bueno, sí, primero que en realidad me parece que sí es algo un poco complejo, ¿no? Sobre todo porque el archivero en sí tendría que tener una comprensión más holística respecto a su función, porque normalmente, como están preparados más que nada a un nivel técnico, poder discernir si esto tiene un impacto o no respecto a los derechos, que es de repente un campo no tan relacionado a la archivística, pero sí, o sea, no tan directamente, pero sí, sí se puede tener ese conocimiento, de repente pueda haber dificultades, ¿no? Por eso que creo yo que debería de otra manera, porque teniendo en cuenta que este es un archivo histórico, de repente un archivo relacionado a los derechos humanos, debería esto de otra manera previamente ya alertarse de estas posibilidades a los trabajadores, ¿no? Para que no al final hayan ese tipo de situaciones que de repente puedan creer de que están actuando de buena fe, pero al final están de repente poniendo en riesgo, ¿no?, la seguridad de las personas, ¿no?, su vulnerabilidad por temas también de confidencialidad o por las futuras represalias que mencionan, ¿no? Creo que esas cosas sí podrían aportar. Por falta de información, sobre todo, ¿no? Por desconocimiento. Así es, por desconocimiento. Porque generalmente, muchas veces, hay errores y errores. Hay errores que uno comete a sabiendas, hay errores, pero muchas veces se comete error en diferentes tipos de cosas por desconocimiento de informar, ¿no? Sí, profesora. ¿Cierto, Jorge? ¿Algo más que quieras agregar? No, de mi parte no. Bueno, si es que es un error involuntario, incluso eso también puede tener una responsabilidad, pues, ¿no? Claro. Pero obviamente menor, pero no es que te libera, ¿no? Es una negligencia, pero igual está contemplado en la ley de servir, está contemplado también como una falta, ¿no? Claro. Menor es falta, pero menor.
es menor. Así es, en menor grado. Así es. Y como tal también se evalúa, ¿no? Ok, Jorgito, gracias. Gracias a usted. Gracias, Jorgito. Muy bien. Qué bueno, chicos, miren las intervenciones. A ver, Roberto, ¿por dónde está Roberto? Meli, pásale la voz a Roberto, por favor. Meli. Profesora, disculpe, todavía me encuentro en la calle, todavía no llego a mi casa. Ya, ya. ¿En qué tiempo llega Roberto? Será en unos 30, 40 minutos. Ya, ok. Entonces, me avisas cuando llegas para que leas, ¿ya? Doctor, profesora, gracias. A ver, Gerson, ¿por dónde anda Gerson? Gerson. A ver, avísenle por favor a Gerson, Meli. Meli o Pascualito, avísenle a Gerson. ¿Cómo va Gerson? Miguel, lo llamé, Miguel Velázquez. Sí, Luis, pero puedo volver a leer, sí. Miguel, a ver, Miguel. Ya. Educación y formación. Poderes públicos, asociaciones profesionales de archiveros y gestores de documentos. Instituciones educativas y profesionales individuales asegurarán que los archiveros tengan la educación y formación apropiadas y que tengan conocimiento de los postulados éticos de los archiveros relacionados con los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas por la legislación nacional e internacional. Poderes públicos, asociaciones profesionales de archiveros y gestores de documentos e instituciones educativas deben asegurar que no hay discriminación contra ninguna persona para su ingreso o continuidad en la práctica de la profesión archivística. ¿Qué comentario te amerita, Miguel? Como acá hablas sobre asociaciones, no solamente hay a nivel nacional, sino a nivel internacional, donde existen conferencias, donde se comparten situaciones que han ocurrido en algún lugar y que terminan siendo casuísticas que también se pueden aplicar en la normativa o dentro de la experiencia nacional, ¿no? Porque muchas veces un caso que ha ocurrido en otro país, claro, pasa aquí y con esa experiencia ya puedes empezar. Evidentemente que cada país tendrá su situación particular, no podemos medirlo bajo la misma situación, ¿no? Pero por lo menos desde ahí ya se puede partir para empezar y buscar soluciones en conjunto, ¿no? Porque finalmente el fin supremo de toda actividad en el sector público como servidor es de servir a la ciudadanía y acercarle la documentación que requiera, ¿no? Enmarcado evidentemente en lo que está, en lo que sí se puede proporcionar, ¿no? En lo que no se justificará por qué no se está proporcionando. Claro, debe haber una norma, una ley que también te protege qué dar y qué no dar. Así es. ¿No? Y con lo que tú dices de otros países, es cierto, porque uno muchas veces te queda la experiencia indirecta, ¿no? Lo que otros países pasan te sirve acá en base a esa experiencia de ellos indirecta, que se puede aplicar en función a las normas que hay acá, ¿no? ¿Cierto? Claro, o viceversa, ¿no? Desde acá también ha habido situaciones en las que otros países han alineándose a las normas de ellos, igual alineándose a las normas de acá, ¿no? Entonces, y muchas veces uno aprende indirectamente, ¿no? Ok. Sí. Ok, Miguel. Gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Muy bien, chicos. César Campos. César Campos.
Katherine Muñoz. Sí, profesora, estoy en el carro, no sé si me escucha bien. ¿Estás en el carro, mamita? ¿Puedes leer? Sí. ¿O te es incómodo? Sí, sí puedo leer, pero no sé si, si es que se escucha mucha bulla. Escuchamos. Ok, profesora, voy a leer entonces. 5. Libertad de expresión y asociación. Primer punto. Los archiveros y los gestores de documentos, como cualesquiera otras personas, tienen derecho a la libertad de expresión, creencia, asociación y reunión. En particular, tienen derecho a tomar parte en el debate público sobre materias concernientes a la promoción y protección de los derechos humanos y, por tanto, sobre las responsabilidades profesionales. En el ejercicio de esos derechos, los archiveros no divulgarán la información que hayan obtenido en el curso de sus responsabilidades profesionales y que no haya sido liberada por las autoridades oficiales para su uso público. Segundo punto, los archiveros y los gestores de documentos tienen derecho a formar asociaciones profesionales independientes y a unirse a las mismas para defender sus intereses, promover la formación continuada y para proteger su integridad profesional. El Comité Ejecutivo de las Asociaciones Profesionales será elegido por sus miembros y ejercerá sus funciones sin interferencias externas. Los poderes públicos deben reconocer a las asociaciones profesionales de archiveros y de gestores de documentos como organizaciones de la sociedad civil que representan los intereses de la profesión y de quienes la practican. Profesora, aquí menciona un punto importante que dice que no debemos divulgar la información, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo donde estoy, nos hacen firmar un, cuando se firma un contrato, lo que es no sé cómo se le dice, pero tiene una palabra, confidencialidad, exacto, justamente para, sí, justamente para no divulgar la información que se maneja, porque esa información a veces es sensible, ¿no? Que es de la empresa. Entonces, nosotros debemos proteger bastante la información, porque me ha pasado un caso que así en son de broma me han pedido, ¿no? Oye, ya pues tienes el documento de tal trabajador, pásame. No, yo rotundamente no, porque esa información es personal, es muy delicada. Claro, es muy delicada. ¿Aló? Así es, profesora. Sí, ¿aló? Así es, profesora, porque contiene datos, pues, de datos personales, ¿no? Claro. Justamente eso no se puede compartir. Claro, eso es cierto. Se puede, no se debe, porque la responsabilidad en ese caso es tuya, ¿no? Ahí está tu profesionalismo, tu ética, ¿no? Porque ustedes son custodios de esto, custodios de esta información, ¿no? Oka, Oka Katherine, gracias. A ver, seguimos. Seguimos, chicos. A ver, manito para leer. Rocío Gutiérrez. La siguiente, por favor, Oka, la que viene. Rocío Gutiérrez. Pásenle la voz, por favor. Meli, por favor, si podrías pasarle la voz. Profesora, guárdeme un ratito que voy a descargar la otra aplicativa. Ahí está, acá. Meli, anda pasándole la voz, mamita, por favor, a Rocío Gutiérrez. Rocío Gutiérrez, Yael Mirano. Rocío Gutiérrez, Yael Mirano.
Ana Paredes. A ver, chicos, se van preparando. No veo manito. Profesora, me comenta si se visualiza, por favor. Ya. Rocío Gutiérrez. Meli, ¿puedes pasarle la voz, por favor, a Rocío Gutiérrez? Ya les pasa la voz, profe. Gracias, mamita. A las tres. A las tres, perfecto. Gracias, Meli. Entonces, ahora vamos a entrar al tema de la historia de la formación de un archivero. Miren qué interesante. Es la historia de la formación de un archivero. Vamos. A ver, vamos a ver. Caterina. Llamé a Rocío Gutiérrez. ¿Qué es de Rocío? ¿Qué es de Rocío? ¿Quién más? Yael Mirano. Sí, profesora, presente. Ya, mamita, a un ratito vas a leer, ¿ya? Que cambie ahorita, next. Next, Nati. Ya, profesora, comienzo. Sí, por favor. Está bien. Panorama histórico. Entre los varios factores que influyeron en el proceso formativo y de difusión de la escritura, habría que destacar el sentimiento religioso, el sentido de la historia, la conciencia del derecho y la vocación intelectual. Segundo punto, la preocupación del hombre por conservar lo escrito es algo natural en los sacerdotes para perpetuar sus ritos en las administraciones como testimonio y memoria de su actividad, y en los particulares para la defensa de sus intereses morales, memoria y materiales, derecho. Oka, ¿qué opinión te amerita? Bueno, que es cierto, ¿no? La preocupación del hombre por conservar lo escrito es algo natural. Eso, por ejemplo, hace unas semanas tuvimos una exposición sobre, mi grupo expuso sobre el Códice Mendocino. Y bueno, estos eran escritos de antiguos de la cultura mexica. Y bueno, ahí tenían como que muchos escritos sobre su cultura y dibujos más que nada, porque así representaban los castigos hacia los menores, cuando se portaban mal en sus centros de estudios, cómo era que las mujeres se ponían a como conservar las telas a lo largo del tiempo. Entonces, todo eso expusimos nosotros y cómo fue que se salvaron varios de estos tipos de códices que eran como guardados, no como tesoros de la memoria y la cultura de las antiguas regiones de México. Mira, qué interesante, ¿no? Qué interesante todo lo que uno no, o sea, cada vez que uno lee, busca, investiga, uno se queda sorprendido, ¿no? ¿Cómo es posible de hace tanto tiempo, ¿no? ¿Qué más nos podrías comentar? Bueno, que sobre esa exposición, más que nada, lo que me pareció muy interesante fue que los españoles, como eran muy apegados a la religión, ellos creían que estos tipos de códices eran como libros demoníacos y la mayoría trató de eliminarlos, ¿no? Pero solo unos cuantos
fueron rescatados y así poder entender más o menos cómo eran ese tipo de culturas, ya que por los dibujos ellos creían que eran como alabanzas al demonio, pero no eran así, es porque esa era su cultura y así lo representaban ellos. ¿Cómo es, no? Pero esa era su perspectiva equivocada, ¿no? De ellos. De ellos. Sí, profesor. Oca mamita. Gracias, Rocío. No, profesora, ya él miran. Ay, a él, ¿verdad? Es que llamé a Rocío y no está. Gracias, Yael. Gracias, Yael. Rocío. ¿Qué es de Rocío? La veo a Rocío. Ana Paredes. Anita. Sí, profesora, ¿cómo está? Mamita. ¿Puedes leer? Sí, esta conservación, sí, empiezo. Esta conservación tiene una finalidad eminentemente práctica, de guardar el testimonio de los propios actos y radica en la insuficiencia universalmente constatada del dogma de la palabra dada como norma de las relaciones de convivencia. Esto fue el origen de los archivos. En los primeros tiempos, los archivos estaban formados por los títulos sobre los que podían fundarse los derechos y obligaciones de los poseedores de los mismos. Eran instrumentos de gobierno y administración, y su importancia radicaba sobre todo en el calor, debería ser valor, creo, jurídico. En el valor jurídico es este. Su valor. Sí, en el valor jurídico. ¿No? Entonces, bueno, lo que puedo entender de acá, profesora, es, número uno, que todo documento es testimonio, porque es parte de, es un testimonio de actos ya sean, bueno, en la actualidad, actos administrativos y actos jurídicos, pero en esa época eran actos propios de la época, ¿no? Y como dicen universalmente, es se podría decir que era, es parte de, como dicen, la relación de la convivencia, ¿no? Porque todo tiene que estar regido por normas. Para tener una buena convivencia hay que haber normas, entonces, pero esas normas tienen que ir plasmadas en documentos, ¿no? Un ejemplo chiquito nada más en la Biblia, los 10 mandamientos, que fueron los primeros, entre comillas, grabados, ¿no? Para seguir las leyes que Dios nos impuso. Entonces, y eso también sería un documento de archivo. Así sea, ¿cómo se llama el material, Claro. la base, papel, roca, jeroglífico, pinturas, todo esto, ¿no? Claro. Entonces, dice, ¿no? Se origina, es el origen de los archivos. Claro, ese es el tema, es la información, ¿no? La información, dada en lo que fuere, pero es el contenido. Ese es el valor, ¿no? Oca Anita, Sí, profesor. Oca Gracias. Anita, gracias. Sí. A ver, chicos, vamos. Yael Mirano. Roxana, la estoy llamando a Yael, nos ha dejado conectadas y no me contesta. Roxana. Roxana. Profesora, disculpe, soy Yael Mirano. Yo ya acabo de leer. Ah, Yael, ok, disculpa. Roxana. Disculpa, Yael. Roxana. En antes habló Roxana. Pásenle la voz a Roxana, por favor, aunque todos deberían estar atentos en una cuando se les llama, chicos. Meli, ¿puedes pasarle la voz a Roxana? Marden Aguirre. Marden. Profesora, presente.
A ver, lee, por favor, Marden. Ah, ya. A ver. En el siglo XIX Con tu y en la cámara, primera por mitad. favor. Con tu cámara, por favor. Sí, profesor. Disculpe. Okay. En el siglo XIX y en la primera mitad del siglo actual va a predominar el aspecto histórico sobre el jurídico como consecuencia de las inquietudes que arrancaban de la Ilustración del siglo XVII. 18. 18, perdón. Y finalmente, en la segunda mitad del siglo actual, asistimos con el desarrollo de los archivos contemporáneos, sus grandes masas de documentación y sus fondos especiales, que a veces integran todo un archivo, como ocurre con los de la radio, televisión, archivos legibles por ordenador, etcétera, a la aparición de formas archivísticas nuevas. Bueno, que un poco de historia, ¿no, profesora? Como se puede ver desde el siglo XIX, el siglo XVIII, de cómo antes se han ido resguardando quizás el patrimonio cultural, en este caso de los archivos, ¿no? Y como dice en la parte última, ¿no?, que a veces se integran todo en un solo archivo, como ya son los de radio, televisión y otro tipo de archivos que se pueden considerar, ¿no? Oka Marvin, gracias. Sí, profesor. Nelita, ¿habrá llegado ya a su casa la Nelita? Vamos a ver. Miren ese dibujo, ¿eh? ¿Se imagina? Profesora Miguel, ¿no? Sí, Nelita, ¿estás como para leer, mamita? ¿O de repente Bueno, ahorita estoy esperando un carro. Sí, puedo leer. puedes leer? Sí, tranquila. Ok, a ver, vamos. Los archivos, tanto públicos como privados, estaban a cargo de personas expertas que los estudiaban e incluso confeccionaban los documentos durante siglos, ya que el que genera la documentación es su primer custodio. Esas personas eran los archiveros. La profesión de archivero es tan antigua, pues, como los archivos, tan antigua como los estados organizados, dotados de una administración permanente, pero igualmente tan diversa como las instituciones que han existido en el tiempo y en el espacio de la internet. A ver, Nelita, ¿qué comentario te amerita? Yo pienso que sí es cierto, que no hay diferencia tanto en pública como privada, ¿no? Al fin y al cabo tienen un mismo fin, ¿no? Estudiar documentos, ¿no? Entonces, justamente eso es algo que a mí me movió para estudiar esta carrera, porque bueno, yo egresé de la Universidad de Administración y prácticamente 7 años me lo he dedicado a trabajar en empresas privadas, ¿no? Y bueno, y dije, ¿no? Pero ¿cómo estará una empresa pública? ¿Cómo estará una entidad pública, ¿no? Y efectivamente, ¿no? ¿Será un desorden? ¿Cómo hacen para ordenar los documentos, organizarlos? No, siempre eso está en mi duda, A tu ¿no? curiosidad. Y sí, a medida que pasaba el tiempo, como tenía familia que estudió también activo, me di cuenta de la necesidad del hoy por hoy, ¿no? Que tienen no solamente las entidades públicas, sino también las privadas, ¿no? De normar, de publicar de repente pautas, ¿no? Para establecer un orden con los documentos, ¿no? De saber qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, justamente la archivística se relaciona con varias carreras, pues, con historia, con derecho, dije, ¿no? Con administración, ¿cuál es su relación? Y efectivamente, pues, ¿no? Se relaciona con la gestión documental, que es en lo cual yo me voy a enfocar, ¿no? Y pues, ¿no? La necesidad es amplia, ¿no? Uno puede conocer de normativa, pero una cosa es el conocimiento, otra cosa es la práctica, ¿no? En campo, como quien dice, en campo agarran la mano, ¿no? Claro. Y bueno, pues yo lo relaciono con eso, y efectivamente doy la razón a ese texto, ¿no? Claro, así es. Y la misma experiencia, ¿no? Y en cada institución que ustedes van laborando, van adquiriendo más experiencia y como que van entendiendo y comprendiendo, ¿no? Y llevándolo con ustedes, parte de esta historia, ¿no?
tan interesante. Qué bueno. Ok, Nelita. Bien. Gracias, gracias, Nelita. Ok. A ver. A ver, manito para leer. Profesora, ¿puedo leer yo? Michelle, claro que sí. Soy Carol. Carol, buen día. Claro, ya. Profesora. Carol, sí. Disculpa. Sí, para poder leer, por favor, es que justo estoy por tomar otro carro. Ah, ya. A ver, y tú habías leído, habías levantado la mano. Carol, un 5. Sí. ¿Puede leer Michelle y de ahí tú? Sí, profesor, no hay problema. Ya, perfecto, gracias, Carol. Vamos, Michelle. Gracias, Carol. Bueno, en todos los países del mundo, la profesión de archivero se encuentra dividida entre dos polos contradictorios. De una parte, asegurar la conservación y tratamiento de los archivos antiguos, reflejo de una civilización, de una cultura, de una historia particular y única, y de otra parte, adquirir los métodos y las técnicas nuevas destinadas a resolver los problemas de los archivos contemporáneos, problemas que abren la profesión hacia perspectivas inéditas. Ok, ¿qué comentario te amerita, Michelle, con respecto a lo leído? Bueno, con respecto a eso, yo actualmente, bueno, estaba laborando en entidad privada y ahora en entidad pública es totalmente distinto. Y pues trabajo con documentos antiguos y la forma en la que se conservaban antiguamente era, se puede decir como que algo baja, pues a comparación de ahora. Porque se colocaba, por ejemplo, el pabilo y los papeles se cortan y ahora pues se tiene que poner la cinta, es una cinta especial. Ya, y se tiene que asegurar, pues, agarrar y amarrar de una forma adecuada, también colocarle en cajas, ponerles una tapa, una lomera que lo identifique, verificar, o sea, ponerle algún cartoncito o algo para que no se pueda malograr más el documento porque es más sensible. Claro, entonces, claro. Folearlo, ¿no? Sí, folearlo, signarlo, en ese caso. Claro. Y todo eso va con el tiempo, pues, ¿no? Imagínense cómo era antes. Antes no había muchas cosas que hay ahora tampoco. ¿No? Sí, porque... El conocimiento. Sí, profesora. ¿No, Michelle? ¿Algo más que sí. No quieras? Dime. No, sí, bueno, con respecto a eso de que lo cambian, pues, he podido identificar que anteriormente los documentos se cocían y, pues, se agregaban como un papel craft. Entonces, ese papel craft con el tiempo pues se va deteriorando y lo mal y nos hemos dado cuenta último que también malogra el documento que en ese tiempo se pensaba que pues uno lo podía conservar. Claro, claro. Qué importante, ¿no? Qué importante. Imagínense poder rescatar toda esa información, ¿no? Es todo un trabajo, realmente. Oka, Oka Michelle, gracias. Vamos. Gracias, profesora. Gracias a ti, mamita. Carol, a ver. Vamos, sí, profesora. Sí, profesora. Un momento. A ver. ¿Llegaste ya a casa? Sí, ya, felizmente. Qué bueno. Gracias. A ver, vamos. Ya, dice, a estas consideraciones generales es preciso añadir el hecho de que en muchos países la profesión de archivero no está reglamentada y no es reconocida como una profesión específica y que en otros la definición oficial que se le ha dado no corresponde ni a la realidad del trabajo efectuado ni a la realidad de las necesidades de los estados modernos en el dominio de los archiveros. En España, en el siglo XIII, reglamentó Alfonso X, el sabio, todo lo concerniente a los funcionarios que se ocupaban de los documentos y tenían responsabilidad de ellos, desde la confesión a la custodia y servicio, cancilleres, notarios y escribanos. La selección del personal en los casos de los archivos regios se hacía entre los escribanos y secretarios reales, que reunía a juicio del rey ciertas cualidades consideradas necesarias, tales como ciencia en leer y escribir, fidelidad, verdad y honestidad. Bueno, nosotros sabemos, ¿no?, que si es que existiera una, digamos, una falta de reglamentación, digamos, oficial, ¿no?, como en el Perú sería de la AGN, puede resultar en una falta de los estándares, ¿no?, que sean uniformes para la formación, ¿no?, para las prácticas profesionales, ¿no?, que se da, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro trabajo, bueno, tenemos el tema de lo que es, como hace un momento mencionó, la foliación, ¿no?
ya que, bueno, todavía no se llega, por ejemplo, a saber si debe ser ascendente o descendente, ¿no? Y hay muchas entidades, por ejemplo, que incluso folean de ambas caras, ¿no? Y he tenido esos pequeños percances, por ejemplo, cuando tenemos que mandar documentación a lo que es este trámite del Poder Judicial, ¿no? Exige que se folee por ambas caras, ¿no? Entonces, sí, también aquí hay una falta de reglamentación también, ¿no? Incluso Claro. también entre las mismas áreas, ¿no? El archivo central tiene, digamos, tiene sus reglas, pero no las acatan, pues, ¿no? Cada área hace como ellos lo consideran, ¿no? Como consideran Exacto. mejor y no necesariamente es mejor, ¿no? Claro, pues sí, esto dificulta, ¿no? Esta falta de reglamentación, ¿no? Esa cosa que lo que pasa es que se debe unificar, ¿no? Exacto. Reglamentar, uniformizar, en otras palabras, ¿no? Y eso Exactamente. viabilizaría muchas cosas. Porque si en un Sí. sitio hacen de una forma, en otro sitio hacen de otra forma, cuando tengas que trabajar el documento, considero que ahí está el tema, ¿no? Para el que no conoce, ¿no? O para el Exactamente. que recién está empezando, Sí, es un problema, es doble exactamente. trabajo, considero yo, ¿ah? ¿Eh? Sí, lo Oscar. que pasa es que muchos, las asistentes de gestión, Sí. no llevan, digamos, una correcta, digamos, formación en el aspecto de los archivos, ¿no? Dado que ellas incluso de cada área son las que custodian eso, ¿no? Y ellas son las que le mandan al archivo central, ¿no? Y sí, esos pequeños problemas son los que tenemos. Claro, es que eso se debe regular, pues. Sí. Regulando eso, todo se alinea. Entonces, todos hablan el mismo idioma y es más fácil. Considero que hasta te facilita en tiempo, ¿no? Sí, así es, sí. Arreglar y ver, y si se hace así, vas a otro sitio, se hace así, te quita tiempo. Obvio, te Exacto. coge tiempo. Y hace que el trabajo no sea tan eficiente, porque te lleva más del tiempo establecido, ¿no? Te retrasa. Así es, Ok, Carol, muchas gracias. gracias. Gracias a Gracias, usted. Carol. A ver, manito para leer. Manito para leer, no hay manito para leer, yo llamo. Yo llamo. A ver, vamos, otra vuelta. Alan, ahí vamos con Alan. Alan, pásenle la voz a Alan, por favor. A ver, Alan, Alan. Profesora, ¿puedo leer? A ver, ¿quién me habla? John. John. Ok, John. Pero luego pásenle la voz a Alan, ¿ya? John, vamos. Vamos, John. Sí, profesor. Vamos, vamos, John. Bueno, conclusiones. Primera, formación profesional específica y que ésta sea impartida bien en la universidad, como una especialización más de la Facultad de Geografía e Historia, licenciatura en Archivología, bien en un centro espacial con rango universitario y con reconocimiento legal de los títulos expedidos por él. Segundo, reconocimiento de la profesión, cuyo título será condición ineludible para el acceso a puestos de administración pública. Tercero, ampliación de las plantillas de archiveros de la administración pública, especialmente del Estado, cuerpo facultativo y de ayudantes, en proporción al número de archivos existentes, volumen de su documentación y servicios que prestan. Cuarto, reglamentación de la profesión, sus funciones, derechos y obligaciones de los archiveros de la administración pública en sus dos categorías de facultativos y de ayudantes. Bueno, según las conclusiones, lo que yo puedo llegar a mencionar es sobre todo el fortalecimiento integral del campo de la archivística y de las personas que nos dedicamos a ello. El reconocimiento y su importancia, sin lugar a duda, forma una parte vital para la preservación del patrimonio cultural, ¿no?
y eso conlleva sin lugar a duda, una eficiente gestión, no solamente para el personal de archivo, sino también para lo que vienen a ser las propias instituciones, ¿no? Eso Eso sería mi interpretación de las conclusiones. muy bien, yo. Muy Ok. bien, yo. Gracias. A ver, vamos con. En antes llamé a. En antes llamé. He llamado también a Gerson. ¿Qué pasó con Gerson? Profesora, disculpe. Dime, ¿Me Gerson. escucha? Gerson, Sí, se dime. me había apagado el teléfono y ya hace unos 2 o 3 minutos que trataba de llegar a la cátedra. Me perdí parte de la clase. Disculpe. Escucha que te has perdido una buena clase, pero ahí está grabado. Sí. Llegaste a casa, Gerson. Sí, se me apagó el teléfono Que ya. te Era quedaste sin como 10 batería. minutos. Sí, me había olvidado el cargador. Me había olvidado el cargador. Y no tienes otro en casa. No, sí, ahorita ya lo conecté. Ay, ya, qué bueno. Sí, pues bueno tener dos, ¿no? A veces uno se olvida y ya Sí, para. casi todos los teléfonos ahora tienen la misma entrada para la carrera de teléfono con 25. Ese es lo bueno. A ver, Gerson, vamos. Ahorita nos va a poner Nati, que ya hemos acabado otra. A ver, Nati. Ahorita nos va a poner para. ¿Cómo va? Cuéntenme, ¿cómo va el tema, Gerson? Lo pusimos un ratito en stand-by por el tema de los trabajos y bueno, todavía terminamos los exámenes, pero ya este lunes arrancamos con fuerza. Ya, ok. Los chicos también hay un tema, que los chicos viajan. Recuerden que de algunos salones también viajan por el tema del Cusco, ¿no? ¿Así? Claro, ahí la pasantía, pues, del Cusco. Claro, sí. No, no sé si del salón de ustedes va a viajar alguien. Creo que Sarmiento, creo que comentó. ¿Quién? O quería Sarmiento. Ah, Jorgito. Creo que quería descansar un poco de su casa y quería irse para el Cusco. No te escucho bien, no te escucho bien. ¿Me escucha bien? Ahí, a ver, ¿qué dijiste? Quería despejarse un poquito de tu casa y creo que se lo diera al Cusco. Bueno. Sus propias vacaciones, ese Y Jorgito. te va a dar tu vacación, Sarmiento. ¿Y con quién se va Jorgito? ¿Alguien tiene que? Solito, dice. ¿Ah? Solito. ¿Con Cristian? No, solo va, dice, solo. Ah, solo va a ir. ¿Del salón va a ir solo también? ¿Nadie va a ir? Pero. Ah, ese tiene que trabajar. ¿Alguno de ustedes, chicos, va a ir? Meli, ¿sabes de quién va a ir de tu salón? Meli. Melisita, ¿sabes quién va a ir de tu salón? ¿O Carol? ¿Quién me puede dar razón? Carol. Carol, que ya llegó. Profesora, ¿y usted va a ir? Yo no Sí. puedo, no puedo, Gerson, porque también tengo exámenes en la universidad. Conferencias en puerta, uno en la San Marcos, una. Oh. Profesora, disculpe, ¿al Cusco está hablando del Cusco? Ah, creo que Ana también comentó que iba a ir. Anita también va a ir, Anita, te vas al Sí. Cusco. Sí, profesora, el 7 estoy viajando ya para allá. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuándo empieza todo? El 9, pero yo voy a ir a hacer la pasantía también. Ya, qué bueno. Y O sea, voy a tú la sigues del 7. Está bien para que te aclimates, porque Sí, ya porque conoces poco, ya conoces. no, no conozco, primera vez, justo bueno, las vacaciones familiares del año pasado eran Cusco, pero no se dieron, pues. Ya, para los que van a ir y no conocen, consejo de oro. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Consejo de oro. Cuando lleguen, el primer día, sopita, caminen despacio, así como en la luna. Ya. No se agiten por la altura. Ah, ya justo.
Hoy No día voy a hacer comida algo. típica, no coman comida típica, es mucha altura, el cuerpo no está acostumbrado y lo va a rechazar. Okay. Ya Okay. compren también hay una pastilla para el choropil, para la altura, choropil. Otra cosa, cómprense un paquete ahí de caramelos ese de coca. Entonces, si se van para un lado, para otro lado, eso los va a ayudar bastante. Y su mate de coca para que te ayudes al cuerpo. El mate de coca te levanta. Profe, ya tengo la PPT, voy a compartir, me comenta, disculpe. Perfecto, ¿me entiendes, Anita? No sé Sí, si profesora. Jorgito habrá ido ya anteriormente, no sé, pero esos son mis consejos de oro, ¿va? Yo Gracias, voy. profesora. Profesora, los drinks, ¿a partir de qué día? ¿Los qué? Los drinks. ¿Los drip? Las bebidas. Ah, no puedes, olvídate, para los 10 días que estás ahí. No creo, yo creo que depende del cuerpo, pero no les recomiendo, ¿ah? No les recomiendo, la verdad que no les recomiendo. Y Puno es peor. Yo en diciembre viajo a Puno, a la Universidad del Altiplano, a dar conferencia frente por el lago Titicaca. Ahí es a donde nos llevan, me lleva a la universidad el rector a almorzar ahí la trucha. Pero voy 3 días nada más, lo que dura el curso, pero el cuerpo no se aclimata ni en 3 días ni en 5 días. Tienes que comer cosas suavecitas. Por ejemplo, en el Cusco vas por la plazuela y a mí yo soy alérgica, a mí me marea porque el olor de la comida es típica, el olor, la comida ya es típica, ese olor típico es fuerte. Entonces, grave error. Si quieren comer algo típico de allá, el cuerpo no está preparado todavía, tiene que aclimatarse para que lo pasen bien, porque no se van a ir lejos, gastar hotel, gastar vuelo, para estar mal, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Claro, es la Entonces, idea. la idea es estar bien y que disfrutes, porque también de repente querrán hacer algún paseo. Está ahí, en la ciudad está el Sacsayhuamán, está en plena ciudad, así que eso es lo más factible, ¿no? A menos que alguien quiera aprovechar de irse al Cuba, a Machu Picchu. Pero tienes que estar en buenas condiciones, pues, y para eso, si te están diciendo, te están avisando, y haces lo contrario, entonces, ¿qué se espera, pues, no? Acá, porque son una semana, el que menos se va, pues un promedio de 10 días. ¿Cierto? O sea que se va Jorgito y se va Anita. ¿Alguien más se va, chicos? Hasta ahora yo sé que ellos dos. Pero bueno, es bueno que vayan. Ganan experiencia. Se pasa bonito, toda pasantía, todo es una experiencia y aparte que te nutres, ¿no? Te nutres, qué bueno, me alegra bastante. Ok, entonces seguimos. Ahora Gracias. entramos al tema de la formación del archivero en el Perú. Vamos, Gerson, ahora sí. ¿Me escucha, profesora? Sí, te escucho alto y fuerte, pero no te veo yo. Sí, no sé qué ha pasado. Mire, estoy con la cámara, pero aparece un círculo ahí. Se ha resfriado. Sí, está media mal esta cámara, pero voy leyendo, sí. Día, Oscar, a ver. El profesional de hoy atraviesa una serie de dificultades que deberá ir venciendo para alcanzar sus metas. El archivero también encuentra muchas dificultades, pues en nuestro país se está luchando porque la profesión de archivero se imparte en centros de formación superior y en las universidades, así como en otros países latinoamericanos. De esa lucha surge la creación de la Escuela Nacional de Archiveros en el ámbito nacional. En este artículo también se menciona el perfil y la ética profesional del archivero como profesional. La realidad peruana nos muestra dos tipos de archiveros. Sin embargo, todos ellos, afirma el autor, constituyen los archiveros del Perú en sus dos niveles, profesionales y técnicos.
¿Qué Esto ya comentarios es, necesitas? ¿Qué... ya es, digamos, más moderno, Más ¿no? actualizado. Más actualizado. Tengo, no tengo la certitud, ¿no? Pero sí sé que hace muchos años, se abrió la carrera técnica, pues, en la escuela, ¿no? Pero no tengo tan claro si primero fue en la universidad o primero fue en la escuela. Porque tengo, alguno, en la última aniversario de la ENA, fuimos a la Biblioteca Nacional y premiaron a unos, El el año año pasado, pasado, claro, estuvimos ahí. premiaron como a 5 personas que eran los primeros archiveros, los primeros que salieron de la ENA. Así es, Ya un egresados. egresado, pues. Y ahí, uno de ellos era mi ex jefe del archivo de Mineo, Jorge Cruz. Así, mira. Sí, yo no sabía. Ah, mira tú. Y también estaba por la profesora Sheila, que también es ahora la jefa de archivo del MINCETUR, donde estoy, pues. Ah, tú estás en MINCETUR. Ajá. Pero no sé, en lo que es profesional, en el ámbito profesional, ahí sí no sabría qué decirle. ¿Cuál fue primero? No tengo ni. Pero ustedes no han llevado un tema de en la historia, en el curso de historia, historia archivística, no han llevado eso, no han visto ese No tema. recuerdo, no recuerdo. Alguien que recuerde, chicos, alguien que recuerde, porque deben haber llevado. Pero me parece, o me equivoco, que al salir, creo, digamos, la primera promoción de la ENA, una de las personas crea la universidad, creo, o algo así de historia, o me equivoco. Pero la universidad que de archivo, La sede Sapiens. la sede Sapiens. Si me permite, A ver, por favor, Pascual. Juanito, vamos. Lo que recuerdo es que la profesora Aida Mendoza, que es profesora en la sede Sapiens, fundó la escuela archivística. Y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora está funcionando. Aida Mendoza. Ayúdame. Y sí, correcto. Ah, qué bien, porque se supone que ustedes terminan y de acá la idea sería que vayan a la universidad, ¿no? Y convaliden. ¿Cierto, Pascualito? Sería parte. Claro. Sí, pues sería lo recomendable, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Les explico por qué. Les explico por... El otro viernes háganme acordar de compartirles algo. Con cariño de mi parte para ustedes. Pero háganme acordar, ¿ya? Si me hacen acordar, les comparto. Que va a relación a lo que les voy a decir. ¿Por qué? Porque si es algo técnico, qué importante es tener un colegio profesional. Entonces, lo ideal es eso, ¿no? Entonces, considero que es por eso que siempre viene la invitación de que terminando aquí, hagan su tesis. Sustenten y luego el siguiente paso que sea la Sapien. ¿Por qué? Porque siempre esto como fueres técnico, ¿sí? Ingresando allá, postulando allá o haciendo su toda la documentación, porque allá van a convalidar, ¿verdad? Pero ya va a ser a nivel profesional. Superior. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Sí? profesor. Entonces, ellos como universidad, tienen que tener un colegio. ¿Saben ustedes eso? ¿Tienen conocimiento? No, No, profesor. Porque allá, ¿cómo salen? ¿Cómo egresan? ¿Con qué nombre? De repente, Jorgito sabe por ahí, si es que nos está escuchando. Eso es importante, información importante para ustedes, porque ustedes dicen, bueno, ya ustedes en una semana ya egresan. ¿Su siguiente paso cuál debe ser? El título. El título, hacer su tesis. Sugerencia, con cariño les digo, hagan tesis
en el recorrido, en la experiencia, en lo que han capitalizado ustedes, experiencia, hagan una tesis que un, el sentido de una tesis es que esa tesis aporte, aporte, aporte en este sentido que a la carrera. Ustedes ya han visto la deficiencia, qué es lo que falta. De repente ustedes dicen, esto en vez de ser así, ya estaría obsoleto, pero no se ha cambiado, esto se puede cambiar. Ok, ese puede ser tu idea de tesis. Estoy dando un ejemplo, si no, esa idea se va puliendo, pero se quedan con el mensaje, ¿verdad? Y haces tu tesis. Y otro consejo de oro, hagan su tesis en función a lo que conocen y en los sitios que ustedes ya han laborado, porque van a tener la información a la mano. Para hacer una tesis tienes que tener las puertas abiertas para tener la información. Eso va a hacer que el proceso de la construcción de tu tesis sea más viable en el tiempo. ¿Sí? ¿Quién mejor que tú tienes que saber tu tesis, tu tema y qué es lo que quieres lograr con eso? Ese para mí es el siguiente paso para ustedes, ¿no? Ya dedicarse a su tesis. Y ya no van a estar en clase, pero ya se arman ahí en su tesis. De repente hacen un curso para tesis. No lo sé, pues probable en el camino. Y de ahí lo otro sería pues la universidad, que sería lo ideal, ¿no? A la final, chicos, es una inversión. Luego eso se te regresa 10 veces más. ¿Cierto o no? Sí, profesora. ¿No? Y ya tú estás a otro level. Ya estás a otro level. En el mismo centro laboral donde tú laboras, informas, comunicas de que ya estás en la universidad. Eso es currículum, chicos. Eso te va a dar, te va a ir dando más peso. Y por ende estás en otro escalafón. Ese es mi consejo de oro, ¿no? Lógico que hay muchas cosas en el camino y como siempre, miren, ya han llegado acá, yo sé que contra viento y marea, muchas cosas se presentan, más aún que la mayoría tiene familia y no es fácil. Cuando eres casado, casada, el esposo, la esposa, los hijos. O sea, no es fácil. Nadie dice que no es fácil, que es fácil. Pero ese es tu valor. Ese es tu valor. ¿No les parece? Sí, profesora. Ese es lo que yo, mi consejo, ¿no? No se queden ahí. Sigan. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Y el día de mañana van a duplicar lo que ganan ahora. Una mejor calidad de vida. ¿Quién no quiere eso? Y eso depende de lo que tú estudies. Sobre todo en el estado, que hay escalafón. ¿Ok? Así que chicos, para adelante, para adelante, no se detengan. No se detengan, sigan, sigan. El secreto en la vida es continuar, 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 continuar. No mires para atrás, ni para tomar aire. Para adelante, para adelante, para adelante. ¿Ok? ¿Sí? Y así han llegado aquí. Y yo sé que van a seguir para adelante. Y también saben que cuentan con mi apoyo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ok? Sí, ¿Cierto o profesora. no cierto? Sí, profesora. Sí, profesora. Que cuentan con mi apoyo, con mi cariño. Los conozco desde el primer ciclo, los llevo en mi corazón, lo saben. Y acá estoy, y acá estaré. ¿Ok? ¿Sí? Dicho esto, proseguimos. Gracias, Gerson. Gracias, profesora. Gracias, gracias a ti. Estamos ahí el 22, ¿ah? Por supuesto, profesora. ¿Ya? Ok. Ok, Gerson. A ver, vamos a ver, manito para leer. O llamo, llamo. A ver, vamos, vamos. ¿A quién llamamos? Alan no me contestó. ¿Alan llegó a leer? ¿Alan llegó a leer?
Meli, Alan llegó a leer. A ver, voluntarios, chicos, para leer. Voluntarios para leer. ¿No hay manitos para leer? No puede ser, ¿ah? A ver, John Guamaní, vamos. John Guamaní, John. Profesora, ya leí, profesora. ¿Perdón? Ya leí ese momento. Ok, sí, pero te estoy volviendo a llamar, John, para que lea. Hay varios que han leído ya dos veces. Y lo que pasa es que tengo que conectar el otro aparato sin conflicto con él. Me espera un segundo, por favor. Dana no llegó a entrar, ¿no? Me falta Dana, Miguel Córdoba tampoco entró. ¿Se me escucha bien? Sí. Ah, ya continuamos. El profesional de hoy atraviesa una serie de dificultades que deberá ir venciendo para alcanzar sus metas. El archivero también encuentra muchas dificultades, pues en nuestro país se está luchando porque la profesión de archivero se imparte en centros de formación superior y en las universidades, así como en otros países latinoamericanos. De esa Perdón, profesión. perdón, perdón, discúlpame, John. Nati, next, por favor, porque esto ha leído ya Gerson, me parece. Ahí. Ahora sí, John. Ok. Ser profesional en nuestro medio requiere no solamente voluntad, ocupación, perseverancia o habilidades, sino además vender una serie de dificultades que es necesario ir descontando con firme decisión para lograr nuestras metas y alcanzar la ansiedad profesionalización. La ansiedad profesionalización. El diccionario de la Real Academia de la Lengua desarrolla el siguiente concepto. La profesión es la acción y efecto de profesar. Por ejemplo, empleo o trabajo que ejerce una persona que suele requerir estudios teóricos y respecto al vocablo profesional, expresa perteneciente a la profesión, fomentar la enseñanza profesional. Ocayón. Bueno, lo que trato de entender es que no basta solamente con la experiencia, por así decirlo, adquirido de manera empírica, sino que esta se debe reforzar con una parte teórica para que de esa manera las personas que se dedican al mundo del archivo tengan las capacidades suficientes para de esa manera afrontar los nuevos problemas que se van a suceder conforme va evolucionando las nuevas contextos sociales, por así decirlo. Esto lo hago referencia con lo que se conoce comúnmente como los nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, partiendo de ello, es relevante que nosotros, como profesionales en archivo, estemos en constante capacitación para enfrentar estas dificultades que, sin lugar a duda, conforme vayamos avanzando, se van a presentar. Perdón, no te oí lo último. Para enfrentar las dificultades que, conforme vayamos avanzando, se van a presentar, que estén preparados para afrontar esas dificultades. Claro, es precisamente lo que estamos conversando en antes, ¿no? Uno puede tener la buena voluntad, todo, pero siempre se te van a presentar dificultades. Y precisamente ahí nace una palabra. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Quién me dice? Punto de oro. ¿Quién me dice? Por ejemplo, Resiliencia, perdón. resiliencia. Así es, Melisita querida. Resiliencia. ¿Por qué? Porque yo considero que desde el primer ciclo a este ciclo, a este sexto ciclo, ¿qué cosas no les deben haber pasado a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros? En este caso, ustedes que son los alumnos, ¿no? Y acá están. ¿Cuántos empezaron? ¿Recuerdan? De su promoción.
Sí, profesora. Más o menos han empezado unos 45. 43. 43. ¿Ahora son cuántos? 11 menos. Bueno, con Cristian Románico lo hemos adoptado 32. 32. También han adoptado a Dana. Ah, sí. Si no, seríamos 30. Serían 30, así es. Imagínate, de 42, 12 menos. 12 menos. Entonces, es remar, 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 remar. Y a estas alturas, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? Es el grado de resiliencia que uno tiene también. ¿Cierto o no? ¿Nos han pasado muchas cosas en este tiempo o no? Un montón, profesora. Un montón. Buenas, malas, más Buenas, o menos. malas. Y ahí estamos. Seguimos. Y con Sí. familia, y Hacia con adelante, trabajo, mamá. y con responsabilidad. Y ahí estamos. Muchas veces me imagino yo que han querido abandonar, tirar la toalla, pero Justo le iba a comentar eso, profesora. a ver, cuéntame, Gerson. Justo le iba a comentar que yo Estabas ya por iba a tirar la toalla en el quinto ciclo. en el quinto. El quinto, o sea, no me iba, lo había pensado no inscribirme porque, o sea, estaba muy ocupado y como que no estaba muy responsable, digamos, Claro, con la escuela, con los claro. cursos. Pero bueno, a raíz de me jalaron las orejas, Cami, mi familia. Ya. Entonces, perdón, para el sexto ciclo, Para porque este ciclo. claro, sí, porque el quinto ciclo lo pasé, o sea, digamos, muy, muy atareado, bien complicado. Entonces yo dije, Complicado. el sexto me imaginé que iba a ser igual. Y a veces, o sea, malo que bueno, o sea, si no trabajas, no podría vivir, mantener a toda mi familia. A la Entonces, familia, claro, claro. entonces puse en evaluación, dije, descansaré un ciclo y ya me esperaré un ciclo y ya me gradúo con el próximo, pero ahí como dice, ¿no? El apoyo de mi esposa, de mis hijos, o Ah, sea, aparte del sacrificio que yo hago, lo hace ella, ¿no? Porque claro, por yo supuesto. normalmente vengo de trabajar y la apoyo en algunas cosas, pero al ya venir de frente a estudiar, o sea, como ella me dice, ¿no? No solamente tu esfuerzo, es el esfuerzo de todos. Así es. Y es para, Entonces, y el resultado va a ser para la familia. claro, el resultado es para todos, pues, ¿no? Entonces, Así es. a raíz de que me jalaron las orejas, me metí al sexto ciclo y bueno, Y para acá darle nomás. Y acá estamos. estamos y ya Pero estamos como dice, ¿no? acabando. ¿Ah? Sí, ya estamos acabando. ¿Ya ve? ¿Ya Si ve? no. Si no, no sé. Si no, no, no terminaba con la promo. Pero bueno. Y la idea es, imagínate, vienen otros chicos buenos, tan buenos como ellos, pero no es tu promoción. Eso pues, ¿no? Entonces ibas a tener, y la promoción te motiva, también te incentiva. Era adaptarte a otro, hacer trabajos en grupo con otra gente que, personas tan buenas, pero no los conoces. En cambio, acá tienes ya el tema, ¿no? Qué bueno, Claro. qué bueno. Y así como tú, me imagino que varios, ¿no? Varios de No, tus. sí, debe haber, debe haber. Ok. Chicos queridos, Muchas gracias, profesora. bonito Que tenga fin buen de fin de semana. semana. Igualmente, un abrazo para ustedes, muchas bendiciones en su hogar y para adelante. Ya acabamos, chicos, ya estamos acabando. Un poquito más, un Sí, profesor. esfuercito más. Ok. Muchas gracias. Ok. Saben que cuentan con mi cariño. Ok, chicos, los dejo porque tengo otro curso, otros No, hijitos. muchas gracias, profesora. Buen fin de ¿Ok? semana. Adiós, profesora. Igualmente para ustedes. Gracias, profesor. Recuerden que los quiero, ¿ok? ¿Sí? Gracias, profesora. Buen fin de semana. Gracias, Gracias, profesora. chicos. Gracias. Igualmente.